Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Happy FM. Hoy estamos con Paul Granch, el ganador de la última edición de Factor X. Bueno, lo primero de todo es que veo un cambio en ti físico increíble, supongo que por dentro también, ¿no? De cuando te presentaste a Factor X a ahora. Sí, pero físico, ¿cómo? No sé, más mayor, más atrevido, más, sí, más despeinado. Sí, despeinado más. Uh-huh. Bueno, puede ser, puede ser. Bueno, pero sobre todo por dentro, ¿no? Supongo que te habrá cambiado mucho también todo. También estoy despeinado por dentro, sí. Sí, ¿no? Sí, la verdad. No, sí, ha cambiado, si te digo la verdad, a nivel personal, lo que es mi círculo y tal, yo sigo con lo mismo. Pero a nivel profesional, joder, un montonazo. Uh-huh. Es increíble. Oportunidades, contactos, todo es... Está siendo genial, la verdad. Bueno, y vienes aquí a promocionar, primero que el viernes 26, sí, estrenas EP. El viernes 26. Y bueno, también que mañana actúas en la Sala Moby Dick aquí en Madrid. Eso es. Para promocionar el... Eso es, el EP. El disco. Sí, un día bueno, antes. Bueno, el pequeño disco. Uh-huh. En febrero sacaste Late. Uh-huh. En Late. Marzo... Late. Sí, pero da igual, todo el mundo dice Late. ¿Y por qué Late entonces? Porque ¿por el café? Era Late en realidad, ¿sabes? Mm. De latir, pero bueno. Ah, también vale, mola Late. Pensaba que era Late de... Como luego dices, perdón por las horas. Ya, 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 ya. Pero en realidad mola. No bueno, sé. Pues Late, Late. Que cada uno lo vea como quiera. Uh-huh. En marzo sacaste Perdón por las horas. Sí. Y ahora en abril, a pocos días de sacar el EP, has sacado... Desastre. Desastre. Supongo que todas estarán dentro del EP incluidas, ¿no? Sí. ¿Y qué más nos tienes que ofrecer en este...? Pues más que ofrecer... yo creo que... más baladitas, por así decirlo. Va a haber más cosas más emotivas, para mí, más sentimentales. Y de temas, pues sigue siendo el mismo tema, el que me gusta. Uh-huh. Bueno, una de las actuaciones que más me gustó de ti en Factor X fue cuando cantaste Je le m'en mourir, porque era medio francés, medio en español, y yo quería saber, aparte de la canción que has sacado hoy de Desastres, si va a haber más canciones en las que mezcles idiomas. Pues sí, 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 a mí me encanta mezclar idiomas, también con el inglés, y si aprendo italiano, pues mezclo el italiano también, si me falta. Pero... sí, me gusta mezclar con el francés, pero tampoco excesivamente. No van a ser todas mezcladas con el francés, tampoco. ¿Y no va ¿sabes? A haber ninguna en otro idioma exclusivamente? ¿Toda la canción en otro idioma? Sí. Puede ser, en un futuro. Pero por el momento no. Por el momento no. ¿Y alguna colaboración que tengas en mente? Por el momento tampoco. ¿No? No. ¿Y alguna que te gustaría? Buah, muchas. Supongo que te planteas, ¿no? A ver, es que hay muchísimos artistas aquí en España con los que haría colaboración. No sé, muchos. Uno, que uno te venga en mente. Soje Culebra. Uh-huh. Dani Martín también. ¿En español? Vamos, sí. Uh-huh. Bueno, molaría escuchar a Dani Martín en francés, ¿eh? Ya, ya, ya. O en inglés, quién sabe. O en inglés, molaría. Uh-huh. Y bueno, aparte, en la Sala Moby Dick ya están todas las entradas agotadas. ¿Te planteas más fechas próximamente? Porque hay gente que nos vamos a quedar con las ganas de verte. Pues sí, voy a presentar ahí mi EP, pero luego en verano van a haber más cositas y en el futuro habrá más salas y más bolos, uh-huh. Yo creo, claro que sí. Muy bien, pues bueno, te había traído un juego. No sé si conoces el juego Kill, Marry and Fuck. No. ¿No? No. Es un juego que son tres preguntas, ¿con quién te casarías, con quién te acostarías y a quién matarías? Vale. Entonces, es de arriesgarse, ¿eh? Vale. Entonces aquí he metido papelitos de los coaches de Factor X, de los otros finalistas, y he cotillado un poco tu Instagram y de los artistas que sigues, que supongo que te gustarán, pues también he metido vale. algunos. Entonces vas a tener que sacar tres y decidir qué quieres hacer con ellos. O matarle, o casarme, o... Acostarte. ¿Te arriesgas o no te arriesgas? Matarme o casarle, vale, venga, arriesgo. Sí, pues aquí tenemos los papelitos. Tienes que sacar tres. ¡Ojo! ¡No! Ese no, porque lo he leído un poco. Uno, dos. Tres. Enseñar a la cámara. Rosalía. Bueno, primero puedes leer los tres y entonces vale. Decides qué haces con cada uno. Venga, a ver. Joder, perdona. Elena Fargas. Sí. Farga. Y Wicaps. Y Wicaps. Vale, con una me casaría, ¿no? Me casaría con Rosalía. ¿Y las otras dos cuál eran? Matar y qué más. Y acostarte. Joder, es que ni me mataría ni me acostaría. Ni mataría ni me acostaría, yo creo. ¿Cómo las voy a matar? El juego es así.
Bueno, pues otras dos preguntas si no te sabes arriesgar. Es que no haría nada con ellas. ¿Con quién harías una colaboración y con quién te irías a tomar unas cervezas? Hombre, con las dos haría una colaboración. ¿Cerveza y con no? Las dos tomaría las cervezas, ¿sí? También. Sí. Vale, vale. Pues seguimos. Sí, seguimos. Está claro que con esto me casaría. Vale, es importante. Vale. ¿Más? Ah, más. Sí, sí. Hasta que la acabes. ¿Qué me dices? No te atreves. Venga, sí, una más. Venga, va. Aitana. Zetangana. Pega y todo. Y ya le he leído. Sí. Pero es que no le mataría, me cae súper bien. Y Risto Mejide. Qué heavy esto, ¿eh? Vale, pues... Con alguno te tienes que acostar. Vale, pues obviamente... Me acuesto con Aitana. ¿Con quién te casas y a quién matas? No sé, me caso con los dos, no voy a matarles. No. Nos casamos los tres, Zetangana, Risto y yo. Pero es que, ¿cómo los voy a matar? El juego es así, ¿no lo has visto nunca? No. ¿No? Pues en YouTube está... A la orden del día. Y la gente lo dice, voy a matarme. Sí, bueno, pero puedes explicar, no, es que a los demás no los quiero matar, pues el último que me queda es al que mato. Ah, yo no les mataría. ¿No? No. Vale, pues dejamos el juego, ya no sí, te quieres arriesgar sí. más. Sí, porque lo de matar, no, no me gusta. Es muy duro. Vale, pues nada. Bueno, pero he hecho dos. Sí, sí, has hecho dos. Más o menos. Más o menos te has arriesgado, yo pensaba que ibas a ir más a machete con alguno, ¿eh? No, no, no. Vale, no vale. Tengo machetes para... No, nadie me... No tengo odios ni cosas malas para nadie, así que... No, eso ya lo podemos ver en tus canciones, que todas son de amor y romanticismo. Sí. Y desamor también, de todo un poco. ¿Y el desamor no te lleva al odio? Sí, pero también pueden ser desamores provocados por ti, ¿sabes? Y te llevan a odiarte a ti mismo. Sí, puede ser. Eso sí. Me mato a mí mismo. Si sale polvo, mira, pues matando. Podrías haber elegido eso. Ah, sí, vale, sí. Pues sí, perfecto. ¿Y en qué te has inspirado a la hora de crear estos temas? Pues si te digo la verdad, tampoco he puesto... Venga, desastre, voy a pensar una historia y tal. Sinceramente es lo que me iba saliendo para cada después tema. De ganar Factor X, ¿o ya tenías algo pensado? No, después. Bueno, antes tenía mi temita que ya hice hace un montón de años, que se llama Sueños. Pero el resto nada, yo fui componiendo y lo que me iba saliendo. Tampoco pensaba en algo en concreto. ¿Y luego lo tienes que revisar o una vez lo escribes, lo sueltas? Hombre, luego lo reviso. O sea, cambio cosas, que pueda entrar esto mejor, tal, sí, hago cambios. Vale, y no... Pero lo primero que improviso siempre es lo que se queda. O sea, se queda la idea de eso y luego lo puedo dar vueltas a alguna cosa de ahí, pero se pero queda. La idea es la misma. Sí. ¿Y el nombre de la canción viene después o viene antes? El de late. Las tres. El de late, sí, en realidad sí. Sí vienen después. No hay ninguna que digas, esta canción se va a llamar bueno, así. Bueno, la de Perdón por las horas, mientras lo hacía, sí que ya la tenía clara. Pero, por ejemplo, la de late la hice y dije, ostras, ¿cómo lo llamo? ¿Sabes? Como dije, que latidos no valen cuando están solos. Pues, late. Eso te quería preguntar, ¿te atreves? Hombre, tendría que haber dicho latidos, pero... Yo late entendía por late. Ya. Por... Habría sido mejor latidos, pero bueno, es late, late. Y bueno, ¿te atreves a cantar el estribillo de la última canción de la que has estrenado hoy? Claro. Cántame. Un desastre sin nombre, la cara y cruz y... ansiosos de tiempo, un desastre sin nombre, de sombra y luz y... hambrientos de intentos y tú... Y tú, muy bien. Gracias. Bueno, pues nada, te deseo mucha suerte mañana en el concierto. Muchas gracias, qué calor. Tienes que estar aquí, yo estoy nervioso. Y nada, esperemos verte en muchos más conciertos, que saques más canciones y que triunfes como lo estás haciendo ahora. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y nada, a vosotros pues nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima. Chao.